tal? Bienvenidos a una entrega más de Visión Regional, el resumen semanal informativo de todo lo que transcurre en el área metropolitana Gran Rosario. Y en este resumen anual 2017, reseña de la labor legislativa del Congreso Provincial. Presentamos la reseña de la labor parlamentaria, es un trabajo de los 50 diputados, donde en primer lugar resaltamos el diálogo que ha primado en la Cámara y el respeto. En un año de mucho trabajo, de 1000 y pico de proyectos, pero lo importante es haber sancionado 146 leyes y muchas de ellas de una importancia trascendente para la ciudadanía. Así que muy contentos por la calidad de las leyes y muy contentos porque, reitero, la Cámara ha tenido presencia en los distintos conflictos que lamentablemente existieron cuando hubo cierres de algunas empresas, participando en eventos culturales, científicos, reconociendo a ciudadanos que le han dado mucho a la provincia de Santa Fe. Y un trabajo en comisiones que indudablemente es el reflejo después en las sesiones, en la cantidad de proyectos y leyes sancionadas. ¿Algunas que se pueda resaltar? Cambiamos el Código Procesal Penal, Ley de Aguas, Ley de Identidad, Ley de Regulación de los Servicios Públicos, de Impacto Ambiental. Hay una, en la reseña de la labor están las 146 leyes. La de reforma, digo, del Código Procesal Penal era de larga data que se estaba pidiendo. Bueno, nosotros la habíamos apoyado, aprobado en marzo. Después pasó a senadores, hubo modificaciones, volvió a diputados y ahora volvió a senador y tuvo sanción definitiva. Fueron 5 veces de ida y vuelta. Pero siempre en la búsqueda de lo mejor. Nadie es caprichoso para tratar de imponer un artículo, sino tratar de encontrar un término que nos satisfaga a todos. ¿Continúa en la presidencia el año entrante? Bueno, hasta la primera sesión de mayo. Sigo en la presidencia de la Cámara. Porque se está hablando mucho nuevamente de la reforma constitucional, ¿hay posibilidades de que salga? La reforma de la Constitución es necesaria para la provincia de Santa Fe. Requiere 2/3 de los votos de ambas cámaras, hay que esperar la definición de los partidos políticos, cuál es la decisión. ¿No hay todavía no hubo diálogo en este sentido? No, sí, diálogo y permanente, pero va a llegar un momento que van a tener que ser una voz definitiva de si se decide o no a cambiar la Constitución. ¿Qué dice su olfato? Que no es fácil, porque dos tercios de los votos de ambas cámaras no se reúnen tan fácilmente, pero que es el año para aprovecharlo porque no es un año electoral. Y yo creo que la reforma de una Constitución no debe mezclarse con un proceso electoral de los habituales. Amerita una gran discusión y debate con todos los ciudadanos de la provincia. Porque es la única que quedó relegada en cuanto a la Constitución del 94. Santa Fe y Mendoza, somos las últimas dos que no reformamos la Constitución, por eso hay muchos derechos que en el año 62 no existían. Derecho consumidor, el medio ambiente, los de tercera y cuarta generación, Consejo de la Magistratura, renovación de algunos mandatos, autonomía de los municipios, hay un montón de cosas que faltan. Y en el 2017 llegaron los buenos muchachos a Puerto General San Martín. Estamos motivados para pasar un muy buen momento. Carlitos. La verdad que sí. No, yo agradecerles que lógicamente con el grupo de concejales, que bueno, que apoyan también todas esta que es parte de la cultura y creo que darle a la gente, yo tuve la posibilidad de ir a verlos al casino, cuando vinieron, y mucha gente no puede pagar una entrada, Bambi, con su familia, y hoy vos ves que están con la familia, y venir a ver a Axel, a venir a verlos a ustedes, venir a ver los artistas locales también, porque armamos un escenario mayor para los locales también, y creo que eso hace a la cultura, y creo que podamos salir de esta problemática que tiene el país con más cultura, más educación, y bueno, por eso que apostamos fuertemente a eso, ¿no? Sí. Nosotros lo que hacemos es, si la gente participa, un poco el recorrido de la vida de cada uno de nosotros, hechos y historias que hemos vivido. Toda la vivencia que uno ha pasado por todo el mundo, que dentro de nuestra profesión, como jugador y como entrenador, ha ido prácticamente por todo el mundo. Y entonces, lógicamente, tenemos nuestras cosas muy lindas, muy simpáticas, y creo que siempre, como en todos lados, la gente la va a pasar muy bien. Tampoco nosotros somos así, frontales, auténticos, agradecidos de que nos haya traído Carlitos y su gente a participar del 128 cumpleaños del pueblo. Un aplauso para Carlitos, que es un monstruo, fenómeno, ¿eh? Algunas de las vivencias que tienen para contar. A ver, ¿qué pasó con Blas en México, Bandina?
No, esto es una cosa, Carlito, extraordinaria, extraordinaria. Yo era el capitán del Santos Laguna de México, impresionante, a 20 kilómetros filmaban todas las películas del Western, porque se pagaba menos impuestos los americanos, pero yo estaba jugando ahí, en el Santos Laguna de México, y lógicamente, de repente viene el técnico de Santos Laguna, viene con una cara que se quería morir. Los partidos allá eran a las 12 del mediodía, imagínense lo que era eso. Baja el entrenador y me dice, Bambino, Curi no puede jugar. Curi era el arquero titular. Le digo, pero bueno, si no juega Curi nos matan, nos van a hacer 20 goles, le digo. Porque vos sabés lo que es Blas, el arquero suplente, que se toma 400 cervezas, llega a abrir la habitación, está lleno de humo blanco, una cosa infernal. Voy a Curi y le digo, Curi, por favor, te lo pido, tenés que jugar de partido, sea como sea, jugamos contra el América, como si fuera Boca o River acá. Y dice, no puedo jugar, Bambi, tengo como 50 grados de fiebre. No puede jugar, vamos, bom, bom. Le golpeó la puerta a Blas, al arquero suplente. Y le digo, Blas, ¿qué pasa? Tenés que jugar dentro de una hora y media, tenés que estar en el Azteca. No puedo jugar, mirá cómo estoy. Estaba totalmente un desastre, ¿sabés lo que era? Lo metimos abajo de la ducha, Carlito. Le tiramos alcohol, le tiramos agua para que reaccione, porque es una cosa infernal. Salimos de ahí, lo metimos adentro del micro, le pegamos con el diario en la cabeza. ¡Pim! ¡Pim! Para que reaccione. Vamos llegando despacito al Estadio Azteca, se dormía en el micro. Imagínate cómo estaba este muchacho, una cosa. Íbamos a perder 20-0. Bueno, arranca todo fenómeno, llegamos al vestuario, la chicharra lo metemos abajo de la ducha, le volvemos a tirar alcohol en la cara para que reaccione. Lo subimos por las escalinatas del Estadio Azteca, vamos así, lo subimos entre 20 al Estadio Azteca, vamos así. El referí me pregunta a mí, me dice, Bambino, el arquero calienta así, se caía, ¿viste? El arquero se caía de cómo estaba. No, estaba, se había tomado, no sé, 30 botellas de ron, estaba un desastre. Nos llaman, llaman a los dos capitanes, yo solamente lo miraba a Blas, Carlito, lo miraba solamente a él, a ver cómo estaba. Bueno, arranca, pum, sortea, la mano, la moneda, pim, pum, Blas para un lado, el otro arquero para el otro. Una cosa de loco. Empieza el partido, 15 segundos, córner para el América. Voy volando al palo para ponerme en el palo y le pregunto a Blas, ¿cómo estás, Blas? Y dice, fenomenal. ¿De qué lado lo tiran? Me dijo. No sabía de qué lado lo tiraban. De los más grandes del fútbol, Leo Messi, el número uno, Cristiano Ronaldo, Neymar. Frente a todas esas figuras, la figura de Diego se destacaba. Y me acerco y tengo con ella un romance muy intenso. Pasan los años, pasan 20 años. Sí. Y me voy a Bariloche con unos amigos, voy a dar una vuelta en un barco, se acerca una señora ya y me dice, nosotros dos tuvimos algo, nosotros, no recuerdo. Me dice, sí, gracias a vos, yo dejé los hábitos, yo soy la monjita y hoy tengo esta hermosa familia. ¡Qué bueno! Muy bueno. Entonces, aquello que parecía prohibido no fue tal. Ella dejó los hábitos y formó una muy linda familia. Y yo me di el gusto de estar con una mujer. Muy bien. Y en este anuario les presentamos uno de los debates más importantes que tiene que ver con la infraestructura ferrovial del Gran Rosario.
Los inicios del puerto de Rosario se remontan a 1689. A mediados del siglo XIX comenzó a cobrar importancia como puerto exportador y con el tiempo se convierte en el centro de actividades económicas del interior del país y en puerto de la Confederación Argentina. En la década del 30 se posiciona como uno de los más importantes de América Latina y en la del 70 en el primer exportador de cereales del país, superando en 1985 las 9 millones de toneladas. Su ubicación estratégica en el marco del Sistema Polimodal de Transporte de la Argentina y el Cono Sur lo proyecta como nodo fundamental para la entrada y salida de todo tipo de cargas. Está integrado con los principales centros productivos del interior a través de una extensa red de rutas, autovías y ferrocarriles. De cada uno de los municipios y comunas del Gran Cordón Industrial. Granadero Baigor, el intendente Adrián Maglia, Capitán Bermúdez, Daniel Sinali, Jorge Pardel y Ariel Cejas, Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, San Lorenzo, Leonardo Raimundo, Puerto General San Martín, Carlos Alberto de Grandis, Oliveros, Martín Calori. A continuación, para dar la bienvenida, hará uso de la palabra el presidente comunal, Amaro González. Al gobierno nacional, a Belgrano Cargas, a Galiz, poder desarrollar delante de los presentes el proyecto nuestro, y quiero agradecer expresamente a Carlos Funes, quien me ha recibido en su despacho en varias oportunidades, una gran inversión que va a hacer el gobierno nacional en el desarrollo ferroviario a partir de estas nuevas obras anunciadas por el presidente Macri. Ante todo, desde ADIF queríamos agradecerle la oportunidad de poder escuchar todas las voces. El objetivo desde el Gobierno Nacional, a través de ADIF como administradora de infraestructuras, es poder dar respuesta técnica, pero muy importante, social, política, y para eso necesitamos escucharlo. Actualmente, en el gráfico, hemos planteado aquello que existe a día de hoy en traza verde, la trocha ancha, actualmente operada por NSA, en traza roja, la trocha angosta, actualmente operada por el Belgrano, en traza verde y naranja, las rutas existentes, tanto la Ruta Nacional 11 como la autopista, y en traza azul, el futuro proyecto vial. De manera que va a ser un desafío cualquier proyecto dentro de este marco. Las dos licitaciones que tienen un alcance en el norte de Rosario o van a tener incumbencia en los municipios de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, Ricardone. Y a la derecha ya vemos la parte más al norte, Timbúes, Oliveros, San Martín. Bueno, estamos trabajando en conjunto con los municipios y con las comunas para lograr el mejor proyecto posible, tanto para el ferrocarril, para nosotros como tren, y para las comunas, todas involucradas, para lograr finalmente salir a los puertos tan necesarios para la producción argentina. Hoy no están llegando a las terminales portuarias, se hace por camión la carga. Exactamente. Todo el desarrollo en que estamos trabajando junto además con los privados, el desarrollo de las playas de Olivero y el puerto de Timbúes, es un proyecto que se está definiendo en los próximos meses, donde vamos a definir una traza de acceso al puerto y la idea es comenzar con la obra cuanto antes. ¿En qué beneficiaría al ciudadano común, por un lado, que afectado en su transitabilidad cotidiana, y en qué beneficiaría las terminales portuarias? Esto beneficia al país en general, beneficia a los productores del interior, que son los que más les cuesta llegar a los puertos de salida, beneficia a todos. Por eso involucramos e incluimos a los intendentes y a los jefes de las comunas en este diseño de proyecto. Por eso venimos hoy a escuchar la presentación que tiene Timbúes para hacernos sobre su versión del proyecto y a partir de ahí tomar una decisión. ¿Ustedes tienen en particular algún proyecto propio? No, nosotros no presentamos proyecto propio. Sí está trabajando planificación del Ministerio de Transporte y la gente de ADIF, de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, y los proyectos se van a salir de la mesa grande donde estamos todos reunidos. Respecto del proyecto que hemos denominado Timbúes 2050, y no es por Timbúes, es por la región, pero como el proyecto nació aquí,
le pusimos 2050, que tiene que ver con ese crecimiento demográfico y urbano que va a tener nuestra región y especialmente nuestra localidad, y es el que queremos proteger para, como dije ya en varias oportunidades, garantizarle la calidad de vida a nuestra gente. Fuimos los autores del proyecto que presentamos humildemente a consideración de todos ustedes. Vamos a pasar directamente a dar lectura del proyecto técnico. Propuesta de compatibilización ferrovial y urbano-industrial. Trocha ancha, nuevo central argentino en rojo, trocha angosta, Belgrano Cargas en verde, y trocha mixta, nuevo central argentino y Belgrano Cargas en rojo y verde. A su vez, se identifican en los gráficos una serie de referencias e hitos importantes para poder visualizar más cabalmente el proyecto en los croquis. Los trenes provenientes de Tucumán y zona pasarían por Cerro Dino y Andino y de Nactuar y llegarán a la futura playa de maniobras de Aldao, punto 3, con capacidad para recibir, estacionar y maniobrar las formaciones de trenes a lo largo a través de 6 vías. Desde allí saldrán hacia el noreste, tomando un tramo mixto nuevo, punto 4, para cruzar la ruta provincial 91, punto 15, la autopista Rosario-Santa Fe, punto 12, y la ruta nacional número 11, punto 9. Estos cruces deberán ser a desnivel, hasta llegar al puente ferroviario mixto sobre el río Carcarañá, punto 6. Desde dicho lugar se dirigen en dirección oeste-este por zona contigua a calle Darwin de Timbúes, en tramo mixto 9, llegando a la calle Brigadier López, portería 1 de Renova Sociedad Anónima, punto 7. Desde tal lugar, Renova, recorriendo Brigadier López hacia el sur, pasarán por la empresa Luis Dreyfus Sociedad Anónima, Cosco, Sociedad Anónima, Ex Noble, y futuros emprendimientos portuarios en Timbúes, ACA y AGD, entre otros. Continuando el recorrido hacia el este con rumbo a Terminal 6, en Puerto San Martín, punto 8. En este espacio cercano a Terminal 6, punto 8, se produciría el punto de encuentro de esta variante con todo el sistema que se desarrolla en la zona del Puerto San Martín, variante Serana y norte de la ciudad de San Lorenzo, conforme al proyecto que se propone para dicha zona. Que tenemos que proyectarnos hacia el mundo, y esto es permitir que el ferrocarril llegue a los puertos nuestros para que realmente salgan las cosechas importantes que hay y que van a venir. ¿Hoy no llega el ferrocarril a los puertos? No llega, pero seguramente con este proyecto nacional y el proyecto que ha presentado Fito González, uno de los dos seguramente, o los dos, van a terminar siendo una gran idea como para que esto se desarrolle. La trocha ancha del nuevo central argentino se propone sin modificaciones, recorriendo en sentido sur-norte, desde Rosario, pasando por Capitán Bermúdez, punto 1, y Fray Luis Beltrán. Fundamentalmente para Beltrán y Bermúdez significa correr hacia el oeste las vías del ferrocarril y por lo tanto dejar de tener ciudades divididas en dos, porque en definitiva nuestras ciudades están divididas en dos, y esto trae además trastornos de otro tipo, como lo que tiene que ver con el crecimiento hacia el río. Es muy difícil, digamos, emprender cualquier desarrollo, inclusive de espacios verdes o de espacios públicos verdes, teniendo las vías del ferrocarril. A nosotros nos vendría bien y por eso apoyamos el proyecto elaborado por la comuna de Timbúes, que me parece que puede ser beneficioso para todos los cascos urbanos de esta zona llamada el Gran Rosario, ¿no? Ya en esa ciudad de San Lorenzo, a la altura del Boulevard Urquiza, punto 2, la traza se curva hacia el noreste y en forma recta y tras recorrer 8.500 metros aproximadamente, llega a la futura playa de maniobra de la localidad de Aldao, punto 3. Yo creo que los puertos precisamos la vía acá. Nosotros no tenemos vía, tenemos todo camiones. La necesidad es
que este puerto funcione, porque cada vez va a haber más toneladas. ¿Hoy es el más importante del país? Hoy el más importante, no sé si no del mundo. Este puerto no lo tiene cualquier parte del mundo, no lo tienen los puertos del mundo. Hay tanta cantidad de puertos juntos a la vera del río Paraná, cargando buques. Estamos cargando alrededor de 2.500 barcos anuales. Se van a transformar en el doble por la cantidad de cosecha que va a haber en este país. Belgrano Cargas desde el norte. El tren cargado ingresa pasando por la localidad de Oliveros, ídem a la actual, hasta arribar a la futura playa de maniobras de Trocha Angosta en la localidad de Oliveros, punto 5. Este es un engranaje que le tenemos que dar una vuelta importante, como le está dando el gobierno nacional y la propuesta que hace Fito González. Para nosotros es muy extraordinario, y para el país de la República Argentina, con este proyecto que se ha ampliado, se ha hecho un abanico desde la Casa de Gobierno con el presidente Macri, para nosotros es muy importante. El recorrido se iniciaría desde Rosario pasando por la localidad de Granadero Vigorria y al llegar a las cercanías de Celulosa Argentina en Capitán Bermúdez, punto 1, donde no continuaría más paralela y contigua a la ruta nacional 11, sino que copiaría la traza que lleva la actual trocha ancha, que a través de un tercer riel se transformaría en trocha mixta. Como actores fundamentales que somos dentro del complejo portuario, vos sabés que la cooperativa hace todo lo que es estibaje y logística portuaria. Realmente estamos muy comprometidos con este proyecto también. Es más, le hemos manifestado a través de Hermes Juárez, el presidente de cooperativa, el total apoyo a Maro González, al funcionario que vino en representación de la Secretaría de Transporte para este proyecto, porque consideramos que es un avance importante. Es un proyecto superador y además es un proyecto que va... Nosotros sabemos que lo que decía Hermes, va a haber un aumento en la cosecha. Van a aumentar las terminales portuarias, ya hay varios proyectos que están encaminados y es necesario toda esta infraestructura portuaria para poder llegar a ser el puerto del primer mundo que tantos anhelamos y que el presidente Macri también tiene puesta su visión acá, porque esto va a ser el motor de la economía de nuestro país. Estamos en un día histórico para nuestra localidad. Creo que participar del proyecto donde se está diagramando todavía, ¿no? Si bien se hace avanzado en el proyecto ferroviario de esta región, pero hoy somos partícipes de la posibilidad de presentar un proyecto alternativo a lo que se viene tratando, al que presentó la Bolsa de Comercio oportunamente, a otros que se han tratado anteriormente como el circunvalar. Bueno, hoy nosotros tenemos la oportunidad, a partir de un trabajo que realizó la comuna de Timbúes con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento y la Comisión Comunal, de poder ofrecerle al Ministerio de Transporte, al Belgrano Cargas, a DIF, una propuesta más que creo que va a ser considerada dentro de lo que se va a presentar a las consultoras oportunamente, y bueno, y considerar esto que tiene que ver con tratar de evitar que estos grandes trenes que queremos que vengan del norte argentino para el desarrollo de las economías regionales, que queremos que lleguen a nuestros puertos para que puedan seguir creciendo las exportaciones en nuestras fábricas y en nuestro país. Queremos ser parte de esto, pero también queremos garantizarle a nuestro vecino calidad de vida. O sea, un problema que vivimos los timbuenses, los portenses, los sanlorencinos, los que vivimos en esta zona del río Paraná, del río Coronda, donde están los grandes puertos exportadores, es la gran afluencia de camiones, 10.000, 12.000 camiones por día que llegan a nuestra localidad, grandes formaciones de trenes que también llegan por el medio de nuestras ciudades, hacen de que la vida del vecino común, muchos de ellos también que trabajan en las empresas, se vea de alguna forma perjudicada con la contaminación ambiental, con la contaminación sonora, la visual, el no poder pasar al otro lado del pueblo. Nuestros pueblos crecieron a partir del ferrocarril, la estación Timbúes, que le da nombre a nuestro pueblo a partir del año 74, cuando dejó de llamarse Jesús María, lo tomó de la estación de trenes. Y así toda la ruta 11 tuvo a la vera de la misma una estación que generó un pueblo. Bueno, hoy desde Timbúes hacia el sur
el tren no es molestia, pero sí ocasiona algunas pequeñas molestias que es lo que estamos tratando de corregir con el proyecto y hacer posible que este desarrollo que se tiene que dar sí o sí para que pueda crecer, como dije anteriormente, nuestro querido país, lo podamos hacer en forma armónica, aportando de nuestro lugar. Yo valoro enormemente la presencia de María Luján, de Carlos Funes, del ministro Dietrich, que cada vez que lo convocamos nos atendió, que nos visitó. Y a todos los timbuenses les digo que defiende cada cosa con toda la garra del mundo, pero también nosotros tenemos que velar por esa Argentina que crezca y se desarrolle, y que tengamos que tener cierta consistencia en que actuemos como un equipo todos. Y para eso sí, el intendente no se tiene que sentir solo, y estamos acá. Entendiendo de que tenemos que aportar todos un poco, porque si no aportamos todos un poco, nada se construye. $1.600 millones para terminar las obras del Belgrano, en las cuales hay 92 puentes en toda la zona del norte que nunca fueron contemplados. Tengamos en cuenta que al tener vagones con mayor capacidad y formaciones más largas, hay que reforzar estos puentes, no solo hay que cambiar la vía, y esto es muy importante. Los accesos a los puertos del complejo Rosafe, la circunvalación de la ciudad de Santa Fe. El convenio con China, firmado en 2015, contempla la compra de un total de 3.500 vagones, de los cuales ya llegaron 3.000, y 107 locomotoras para ser destinados a la recuperación del tren de cargas, motor del desarrollo de las economías regionales. Del presidente Macri, que también estuvo aquí en una de nuestras terminales portuarias y tuvimos la oportunidad de charlar y hacerle conocer brevemente las problemáticas que vivimos. De cualquier lugar del país se genere empleo y la gente pueda elegir dónde vivir, dónde desarrollarse, hay que darle esa infraestructura que lo conecta al mundo, esa infraestructura que le dé valor a su trabajo. Y lo mejor de todo esto es que este es solo el principio, no es el final de la historia. Este es el principio de un camino que hemos empezado a construir juntos. Tiene que ver con un Estado que empieza a marcar un rumbo, un Estado que empieza a apostar al desarrollo integral de un país. Un país tan grande como este, el ferrocarril es un elemento fundamental. Por algo, hace más de 100 años, lo pensaron y lo diseñaron. Y bueno, yo creo que hoy el Gobierno Nacional ha dado muestras de que le interesa el crecimiento de las economías, pero también está considerando a la gente, y eso me pone muy feliz. Vamos a estar acompañando el crecimiento, como lo hicimos oportunamente, con el tema de la derogación del artículo 78, que tenía que ver con gravar a las barcazas que llegaban a los puertos de nuestra región, y entendíamos en la charla que mantuvimos con Guillermo Dietrich que el aporte en común que teníamos que hacer todos tenía que ver con esto. Entonces creo que el desarrollo del transporte fluvial, el desarrollo del transporte ferroviario, el desarrollo del transporte automotor tiene que estar acompañado de las consideraciones que tenemos que tener sobre la gente. Y hoy el Gobierno Nacional lo está dando muestra de eso, nos está considerando a los habitantes de esta región. Eso me pone muy feliz. Es importante que un intendente como Amaro haga una administración responsable. Todos somos uno con los demás. Todos somos uno con los demás. La novedad es que hay una voluntad de hacer un estudio serio sobre esta área, donde estén todos los actores sentados. De hecho, está el Gobierno Nacional acá en Timbúes. Para llevar todos los la información y todas las inquietudes que tienen los intendentes a este nuevo estudio, este estudio que se va a hacer, esta consultoría que se va a adjudicar ahora en unos 20 días para estudiar todo este polígono y definir cuál sería la mejor traza y el mejor sistema para esta zona, que es tan importante para el resto del país. Bueno, lo que va a posibilitar es un flujo mucho más importante de granos y mercadería proveniente del norte, que hoy no está cargando en el tren, no está sembrando porque los costos logísticos son muy altos y no les permite. Y el tren lo que va a permitir justamente es integrar el norte de la Argentina con el resto del mundo.
¿no? Este es el gran desafío que tenemos por delante con el ferrocarril Belgrano Cargas, que hoy ya lleva más de 300 kilómetros renovados, ¿no? De los 1.500 kilómetros ya tenemos 300 hechos y seguimos avanzando. Y esto es muy importante, encontrar la mejor solución, porque es como que viene un nuevo flujo muy importante de mercadería del norte y tenemos que encontrar la mejor forma para desagotar en los puertos rápidamente. Todos los argentinos están contentos de que se esté haciendo realidad la reactivación ferroviaria. De hecho, la Argentina se hizo grande gracias al desarrollo del ferrocarril y nuestro desafío es recuperar esa grandeza también a través del ferrocarril y los medios de transporte con rutas, con puertos, con vías navegables, etcétera. Es un país muy grande que necesita realmente una infraestructura para poder llevar las riquezas que generamos al resto del mundo. En este momento estamos en eso, en una consultoría de estudio, es para definir, bueno, a ver, si hay que cambiar una traza, ¿cuál es la mejor opción? Y entre esas está en estudio la que proponen los intendentes. Consejo Municipal de Rosario. Aguas santafesinas. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Del deporte en este resumen anual. Para estos campeones de la vida, para estos campeones del deporte, cultura y deportes. Están todos, todos aquí presentes en esta fiesta del deporte, estos basquetbolistas de la ciudad de Puerto General San Martín, presente. El pique de parrillos que viene en mi bar, parece Paco el Boyero o Misto de Orar, dale mulato, se acaba no más. ¡Eso! Bueno, los dormis acá, los vestuarios de los visitantes, es una lonja deportiva donde habrá una cancha de hockey al futuro no muy lejano, las canchas auxiliares que están más al oeste. Es toda una lonja que le dedicamos al deporte, pensando que en algún día la provincia, no sé quién lo podría llegar a usar como un centro de alta competencia, ¿no? De preparación, porque están los dormis, fue todo pensado, está pensado para que en el futuro lo puedan usar. Un estadio que, lo dijo el gobernador, no hay en toda la provincia de Santa Fe un estadio de estas características, así que nada, estamos muy, muy orgullosos, ¿no? A ver, el deporte saca chicos de la calle. Mientras los chicos estén acá adentro o en cualquiera de las canchas o en el centro cultural, seguramente estaremos día a día salvando a algún chico. Y después se está llevando adelante el estadio, que es una locura, ¿no? Después del estadio, esta cancha la vamos a preservar. Lógicamente vamos a levantar el pasto, vamos a levantar y la vamos a dejar como una cancha profesional, en verdad.
Y la cancha auxiliar es donde va a practicar la primera y van a practicar todos, así que... ¿Es una cancha cerrada? No, el estadio sí tiene una cancha cerrada para todos los deportes, que es en un lugar cerrado. O sea, futsal, vóley, básquet, bueno, todo lo que se hace, espectáculo, es un estadio para 4.000 personas, más todas las que puedan ir abajo. También vamos a poner, de alguna manera vamos a poner esa butaca, como están en el Centro Cultural, esas rebatibles, van a ir abajo, o sea que... ¿Son varias hectáreas que ocupa este predio? Sí, son más o menos unos 700 metros por 100, y en esa lonja están las canchas de tenis, bueno, los dormi, esta cancha, el estadio, ¿no?, que es la frutilla, ¿no?, y un poquito más al oeste, en el Parque del Bicentenario, ahí va a ir la cancha de hockey profesional, ¿no? Que bueno, que nuestra intención es que la podamos construir, empezar a construir el año que viene. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo surge esta idea de este complejo polideportivo en la ciudad? No, nosotros con Marinucci siempre tuvimos la idea desde el Consejo Deliberante, ¿no? Y ahí peleamos para que hubiera más recursos para el deporte, ¿no? Ya en aquella época, hace 20 años atrás, pensábamos con Marinucci en que el deporte era la salida, ¿no? Entonces, mientras un chico esté dentro de una cancha, cualquiera fuere, estás sacando un pibe de la calle. En el medio de una fiesta, cuando más picante estaba, llegó un diablito pituco, elegante de gala. Las viejas y las lechuzas al mirar se codeaban de traje gris, sombrero al lona, y como si esto fuera poco, una rastra de plata. Muchas figuras recorrieron nuestra región en el 2017, entre ellos, por supuesto, Axel. Matando.
abracé y encontré en tu abrazo la calma y la paz. Tu palabra, mi primer paso para comenzar. Me enseñaste que amar es el cielo, también es llorar. Pero nunca arriesgar sin tu aliento. Y hoy que tú te vas, algo de mí también se va. Por más que aquí no estás, yo soy de ti la eternidad, la eternidad. Un sueño, también despertar, pero nunca volar sin tu viento. Cuando estés por caer,
yo estaré contigo. Y si te vence el dolor y decides marchar, pensaré en nuestro amor y estarás conmigo. Y si tu luna es mi sol y mi oeste es tu mar, si me necesitas, correré a tu lado para estar contigo. Atravesaría el mar, montaña subiré, el viento irá detrás, tus alas yo seré. Y cuando no encuentres paz, tu brasa soplaré, las nubes se abrirán, iré. Cuando no encuentres paz, tu brasa soplaré, las nubes se abrirán, iré donde tú estés. Sé tú. Ser el agua que mi sed vino a calmar, ni que enjuaga mis mejillas cuando el llanto no, cuando el llanto no se va. Sé tú, solo tú, mírate en mis ojos. Más profundo es el amor. Siente mis latidos, tócame en el alma, en las cosas simples se esconde la magia. Cuanto más sencillo, más profundo es el amor. Tus preguntas, tus respuestas, yo amo tus dudas y certezas, te amo lo simple y lo compleja, y amo lo que dices y lo que callas, amo tus recuerdos, tus olvidos, amo tus olores, tus fragancias. Te amo en el beso y la distancia, y amo lo que amo.
si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo y amo lo que amas. Yo te amo por amor a dar lo mío, te amo con orgullo de quererte. Que seas y lo que puedas, amo lo que afirmas, lo que niegas, amo lo que dices, lo que piensas, te amo lo que mides y lo que pesas, y amo lo que atrapas, lo que dejas, amo tu alegría y tus tristezas, te amo en la carne y en el alma, te amo. Que pides y regalas, amo tus caricias, tus ofensas, amo tus instantes y lo eterno, te amo en tu cielo y en tu infierno, y amo lo que amas, yo te amo por amor sin doble filo, te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría. Con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido. No. Una nueva entrega de Visión Regional, el resumen semanal informativo de todo lo que transcurre en el área metropolitana Gran Rosario. Nos volvemos a ver el próximo fin de semana en Visión Regional.